Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta plática que va a ser muy agradable de parte del Museo Franz Mayer. Gracias por estar aquí todos. Para nosotros es un gusto presentar a tres ponentes que no solo admiro, sino que tienen una enorme trayectoria y que además nos van a dar una opinión y una visión muy distinta a cada uno desde su quehacer. Y para mí es un privilegio presentar a Carlos Palacios, el curador de la exposición, a Eric Castillo y a Eric Pérez, artistas los dos. Ahorita les voy a platicar un poquito qué hace cada quien, pero tener la visión del crítico, tener la visión del investigador, del artista y del curador, me parece un privilegio para esta exposición tan bonita que acabamos de inaugurar en el Franz Mayer la semana pasada, que se llama Naturaleza, Paisajes y Panoramas. Les quiero contar que esta exposición está conformada por 52 obras que están distribuidas en tres núcleos temáticos y que presentan un recorrido a través del género del paisaje en distintas latitudes y épocas. En realidad es una lectura de 4 siglos de historia en la que el paisaje es la columna vertebral. Los invitamos a visitarla. Va a estar del 21 de octubre hasta abril del próximo año. Todavía durante Semana Santa del próximo año la van a poder disfrutar. Entonces los invitamos a que nos vengan a visitar. Les quiero platicar un poquito acerca de nuestros invitados a esta charla. Primero quiero presentar a Carlos Palacios, que es el curador de esta exposición. Carlos, desde el 2005 y hasta el 2009 fue curador de arte contemporáneo de la colección Patricia Phelps de Cisneros, para la cual realizó adquisiciones, montajes, proyectos expositivos de gran envergadura. Carlos es curador, crítico, historiador del arte venezolano, que ya lleva varios años viviendo en México, vive en nuestro país desde el 2010. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela, y después hizo la maestría en estudios curatoriales en el Centro de Estudios Curatoriales del Bard College en Nueva York y un diplomado en estudios avanzados en historia y crítica del arte por la Universidad de Barcelona. Carlos, además, ya viviendo en México, ha desarrollado proyectos muy importantes. Entre el 2011 y el 2019 fue curador de la colección del Museo Carrillo Gil, en la cual llevó a cabo importantes proyectos expositivos, entre ellos una exposición en torno a José Clemente Orozco en co-curaduría con el artista Carlos Aguirre. También esa exposición que fue tan importante de Orozco, Rivera y Siqueiros, la exposición pendiente 1973-2015, que hizo para el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile y que viajó también al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, al Museo de Lima, Mali, al Palazzo Fava en Bolonia, al Palazzo Ducal en Génova, entre otras muchas. Él ha trabajado con muchísimos artistas, temas de arte contemporáneo. En este caso hizo una exposición de arte convencional, que eso también es no ha sido tu especialidad de los últimos años, e hiciste un gran trabajo desde esta visión contemporánea y esta lectura de nuestra colección que da para tantos y múltiples discursos. También es autor de varios textos, incluidos dentro de publicaciones periódicas, libros, catálogos. También editó el libro Razón de Ser, obras emblemáticas de la colección Carrillo Gil, que es realmente la única específicamente dedicada a este acervo artístico. Y de manera independiente, pues ha realizado proyectos curatoriales en Venezuela, México, España y Austria. Por otra parte, les quiero presentar a Eric Castillo. Eric estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es crítico, curador e investigador en los campos de arte moderno y contemporáneo. Como escritor ha publicado textos desde 1995, pues en libros, catálogos, ediciones periódicas también nacionales e internacionales. Tiene más de 24 años de labor docente. También es un gran ponente y conferencista en diversas instituciones públicas y privadas. Desde el año 2001 ha realizado curadurías para museos públicos nacionales y estatales y para espacios culturales muy diversos en México y en el extranjero. También ha sido encargado de la coordinación de investigación, documentación y publicaciones en Casa Vecina, espacio cultural de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, responsable de investigación y curaduría en la Galería Hilario Calguera México en Leipzig, Alemania en el 2009,
También ha sido coordinador curatorial en la organización de la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, la edición 16. Curador en jefe del Pabellón de México en la Exposición Internacional de Milán en el 2015. Y bueno, ha sido coordinador de bienales, ha sido asesor, fue miembro del comité del programa de pago en especie, que como ustedes saben, dictamina las obras que entran como pago de impuestos de los artistas y es un programa muy importante que además contribuye a que crezcan las colecciones y los acervos de los museos de este país. Y también ha sido autor de varias publicaciones, entre ellos 15 minutos de Flama, El juguete en México, y bueno, Eric vive y trabaja aquí en la Ciudad de México. Y por último quiero presentar a Eric Pérez. Eric es un artista por el que yo siento una profunda admiración, porque además maneja todas estas técnicas que tienen tanto que ver y están tan vinculadas a esta exposición que tenemos actualmente. Eric, aunque dice que su formación como pintor no ha sido totalmente autodidacta, ya que no se formó en una escuela, sí ha tenido una formación muy completa y compleja. Él ha trabajado con un sinnúmero de artistas y además es un gran investigador del paisaje en todas las épocas. Se conoce todas las técnicas, las trabaja de una manera de veras como los antiguos maestros. Él estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, también estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana, y cuando era muy joven hizo un viaje muy largo, vivió por algunos meses en Londres, en Madrid, y pues recorrió gran parte de Europa, desde Galicia hasta el Danubio, conoció la India, y todos estos viajes resultaron como muy definitivos en su formación, en su identidad, en su búsqueda artística, en su impacto con la literatura. Toda esta parte de los viajes siempre está muy presente en su obra y nutren constantemente su quehacer artístico. Y bueno, Eric es un artista muy conocido que desde lo contemporáneo trabaja estos temas tradicionales, digamos, es esta buena combinación de lo contemporáneo con lo tradicional, y ha expuesto su trabajo en muchísimas exposiciones individuales y colectivas en México y en el extranjero. Ahí destacan, por ejemplo, la Octava Bienal Internacional de Arte en Beijing, el Museo Nacional de Arte en Beijing, en China, Territorios de la Memoria en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, Panorama en el Museo del Palacio de Bellas Artes, Bella y Terca en el Museo de Arte Moderno, ha expuesto en Estados Unidos, en Salzburgo, ha sido merecedor de la beca de Jóvenes Creadores, ha sido miembro ha participado en varios temas en el FONCA, ha obtenido premios de adquisición en bienales como la 13ª Bienal Rufino Tamayo, el primer lugar y premio de adquisición de la primera Bienal Luis Nishizawa, ha sido artista en residencia también en lugares como el Centro Banff en Canadá o como el Proyecto de Arte Tanda en Sudáfrica, y en 2009 fue becario de la Pollock Krasner Foundation y ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores en dos ocasiones. También publicó en 2014 un libro que se llama Landschaft Hudson, y bueno, su obra forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas en México y en el extranjero. Aquí destaca, pues, el Museo de Arte Moderno tiene obra suya, la colección Caluz, el Museo Caluz de México, también tiene obra en el Taylor Museum en Colorado, Estados Unidos, y en el Hangart 7 de Salzburgo, Austria. Sin más, le paso la palabra a Carlos Palacios y dejo entrar a las personas que nos están esperando. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, Nuria, por esta larga presentación que nos honra a los tres, creo, y que no es otra cosa sino la oportunidad para agradecer de mi parte la invitación a la realización de este proyecto Naturaleza, Paisaje y Panorama, por cuanto efectivamente, como tú anunciaste, fue un tema interesante, una aventura de regresar a la historia, y para un curador de arte contemporáneo, que donde yo me he desenvuelto profesionalmente mayormente, la colección del Franz Mayer, por su historia, por la presencia rotunda del pasado, se convierte verdaderamente en un reto, ¿no? La verdad es que la exposición
como bien dices, reúne en 52 obras un pequeño viaje por poco más de 4 siglos, efectivamente, lo que demuestra que es un museo donde la historia habla y se manifiesta visualmente del paisaje y de la naturaleza. Básicamente, la exposición es una especie de reunión, de feliz reunión, de citas, de referencias importantes sobre la estética del paisaje aplicada a estas obras. Me refiero básicamente a la construcción de ese relato del viaje que hace la naturaleza, el mundo de lo natural, desde un lugar marginal en la historia de la pintura, me refiero al arte antiguo, a ese lugar del margen, nunca mejor dicho, en donde se encontraba lo natural, hasta protagonizar, logrando minimizar otras historias, que es efectivamente el paisaje. La idea, pues, que es justamente antes del Renacimiento, en el atardecer de la Edad Media, cuando Petrarca escribe esa famosísima carta al Mont Ventoux, estamos hablando de 1339, 36, no recuerdo bien, y que constituye efectivamente la primera reflexión intelectual sobre el paisaje, lo podemos ver en esa exposición. Es decir, gracias a la riqueza de esa colección, uno puede empezar a ver efectivamente en ese pequeño libro de horas alemán que prácticamente uno se tropieza cuando entra en la sala, a los que no han ido a la exposición, pues ya se detendrán pues en estos detalles que estoy contando. Uno podrá ver cómo el margen decorado pues con formas naturales o en los bordes, en el fondo de las obras más antiguas que están en la exposición, empiezan a tomar un protagonismo importante, ¿no? Y empiezan a revelarse emocionalmente, emotivamente, sentimentalmente. Es decir, la naturaleza pasa de ser el lugar de lo descriptivo para alzarse como un elemento de emoción, como un elemento donde se habla de las pasiones. Es bellísimo toparse pues en esta colección del Museo Franz Mayer con esas obras del siglo de oro de la pintura holandesa, que es efectivamente el momento histórico donde este paisaje como género adquiere muchísima fuerza, voluntad de riesgo, originalidad, influye a los otros escenarios de la pintura en Europa, los grandes maestros del paisaje pues encabezan ese siglo y bueno, efectivamente se trasladan a las otras escuelas nacionales como la inglesa, por ejemplo, ¿no? Con la figura más tardía, posterior, de Constable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en este momento, esos cuadros que están, digamos, en el meridiano de la exposición, son verdaderamente una joya, ¿no? Que, de la pintura, y es un verdadero placer poder revisarlas de nuevo, volverlas a ver, tener la oportunidad, además. Yo creo que esta exposición es una verdadera, es un verdadero placer, si lo tuve yo como curador, y me imagino que los espectadores del museo, el público del museo también, de ver piezas que usualmente no vamos a encontrarnos en los espacios de exposición, ¿no? de la Ciudad de México. Entonces, estos cuadros que verdaderamente vale mucho la pena verlos, sobre todo lo digo para aquellos artistas, ¿no? Que estén pensando en desarrollarse en el ámbito de la pintura de paisajes o de la pintura de naturaleza, enfrentarse, por ejemplo, a la posibilidad de que el paisaje también es la oportunidad de presentar una pelea de perros, ¿no? Por ejemplo, y que la pelea de perros es parte del paisaje. Cuando lo vemos, cuando yo describo una obra así, como es la obra de ese famosísimo, una obra que es producto de un taller de uno de los grandes artistas de la pintura holandesa, que es Paul de Vaux, uno empieza a pensar efectivamente en una pelea de perros
es una casi un lugar muy prosaico, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos, y yo creo que después vamos a hablar de esto de manera mucho más relajada, pero si nosotros pensamos en una, o por ejemplo cuando estamos perdidos en un camino como el cuadro Zurbarán y entonces nos intentan detener, el paisaje ahí adquiere un protagonismo esencial, ¿no? Es decir, en qué lugar se encuentran estos personajes discutiendo por qué camino van o diciéndole al santo que está representado, que es Pedro Nolasco, no te vayas, quédate con nosotros, ayúdanos, porque la verdad es que nos lo estamos pasando muy, muy bien. Y el paisaje ahí adquiere personalidad. Y ese momento de la pintura vale mucho la pena en función de la pintura moderna, diría yo, bueno, ese sería el origen de la pintura moderna, pero de la pintura moderna desde entonces, ¿no? Yo creo que eso es verdaderamente una reflexión que vale la pena hacer viendo esta exposición, recorriendo esta pequeña exposición, porque todo eso, esta especie de recorrido que estoy haciendo yo, un poco pedregoso, efectivamente se ve en la exposición, en estas obras extraordinarias. Sabemos, comentábamos hoy, lo vamos a retomar seguramente en la conversación después de esta introducción que estoy haciendo, que no están estas figuras, vamos a decir así, protagónicas absolutas de la gran pintura de paisajes, pero estas pinturas que están aquí, debido a su rareza, son estas figuras que están fuera de centro, porque realmente esta colección de pintura europea del Museo Franz Mayer es una colección excéntrica, ¿no? Es excéntrica básicamente a la misma colección, no a Franz Mayer, que es interesante, sino a la misma colección del museo, pero radica ahí su valor y su interés. Es decir, yo creo que esos objetos raros tienen una gran importancia. Todo lo que está en el margen siempre es muy interesante, más que aquello que está, digamos, bajo las luces, ¿no? Bajo el centro, ¿no? Entonces, esta colección rara, extraña, ajena a la gran colección de arte mexicano, me parece sustancial. Pero hablando de arte mexicano, también es interesante pensar cómo ese bellísimo paisaje de José María Velasco es uno de los últimos, cronológicamente hablando, piezas de esta exposición, ¿no? Es decir, el paisaje de Velasco no solo comienza el siglo XX en la pintura mexicana de paisajes, sino concluye la colección del Museo Franz Mayer. Es decir, esta colección de paisajes concluye comenzando el siglo XX. Y a mí eso y que sea México el escenario, la vista de este final, me parece muy interesante. Sin duda alguna, habría que analizar interesante esta relación entre Franz Mayer, su colección adquirida en el extranjero, estas pinturas que estoy hablando del siglo de oro holandés, o tantas estampas inglesas, tantas estampas francesas, tantas estampas europeas, aún refiriéndose a México, y que esta pintura de Velasco, bellísima pintura de Velasco, esta vista panorámica, y de ahí el nombre de la exposición, o de este tercer núcleo de la exposición, pues cierre esta muestra y abra el siglo XX al Museo Franz Mayer y a su colección. Entonces, eso me parece significativo. Y este núcleo es verdaderamente interesante, es decir, cuando Franz Post, que como todos sabemos, bueno, oh, perdón que diga eso, pero como se sabe, es el primer pintor en la historia que pintó, que representó, para no repetir la palabra, el paisaje de América desde esas plantaciones coloniales de los brasileños y lo llevó a Europa, efectivamente introduce en la tradición de esta pintura holandesa, en la tradición de esta pintura europea, el paisaje americano. Desde ese momento fundacional, diría yo, del paisaje americano, desde la mirada de un pintor holandés, de un pintor creo que belga, si mal no recuerdo, creo que holandés, que pinta estos cañaveras, estas plantaciones de estos, ¿cómo se llama?, ingenios del azúcar brasileño, de la costa brasileña, que pertenecían a Holanda, efectivamente, que el rey de Holanda dice, bueno, yo tengo que mandar ahí una expedición para que me explique qué es esto, ¿no? O sea, en qué consiste ese lugar, ese viaje que en realidad tiene proposiciones
científicas va de la mano también con esa mirada sensible de Post hacia el paisaje americano. Desde ese momento, América se convierte en el centro, vamos a decir así, privilegiado de la pintura de paisajes, ¿no? Es decir, la atracción de estos pintores europeos por el continente americano es fundamental. Y bueno, la gran figura de toda esta historia que reúne la ciencia, esto sí, en una sola persona, que reúne la ciencia y el arte, va a ser Humboldt, ¿no? Y Humboldt, por otra parte, es un protagonista fundamental del Museo Franz Mayer. Habría que pensar no solo en las preciosas ilustraciones que están en la exposición del terrible paso del Quindío, ese paso en Colombia, de la Colombia andina, y las publicaciones que esa magnífica biblioteca posee, la biblioteca, me refiero a la biblioteca del Museo Franz Mayer, que posee de Humboldt, ¿no? En la exposición hemos incluido ese bellísimo atlas de paisajes americanos que tienen efectivamente un propósito científico, pero hay que pensar también cómo la representación de mapas, por ejemplo, que en este caso no incluimos salvo esa referencia al libro de Humboldt, son también la oportunidad de la sensibilización de los artistas, ¿no? Entonces, todas las vistas panorámicas, gracias al desarrollo de las técnicas de estampación del siglo XIX, que tienen a México, son de una gran belleza y de una gran riqueza, ¿no? Esa mirada vamos a decir así, del asombro, esa mirada de la sorpresa, se construye sensiblemente en la propia composición de la obra. Y yo creo que Eric en esto puede darnos muchas pistas y muchas luces, porque es interesante, por ejemplo, ver el tamaño de la naturaleza en función del tamaño de los habitantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo tú, como artista, Post en eso era especialmente hábil, pintaba una naturaleza de unas proporciones monumentales en relación a la escala natural de esos objetos, precisamente para sorprender al europeo, que diría, esto es inmenso, es una naturaleza inmensa, esto es una vegetación nunca vista, frente a los pequeños árboles y a los riachuelos de Holanda. Estas palmeras monumentales infinitas son verdaderamente un mundo por descubrir y un mundo de lo exótico. Ahí se empieza a desarrollar una idea que también fue negativa, todo hay que decirlo, de esta América como un lugar indómito, bárbaro y verdaderamente, bueno, maravilloso, ¿no? O sea, maravilloso en el sentido, insisto, peligroso ese término, ¿no? Es decir, este asombro por la naturaleza que todo provee, ¿no? Y que ha construido pues una especie de mito, ¿no? Que llega a, que básicamente lo podemos ver inclusive hasta en la literatura del siglo XX, pero bueno, eso es ahondar en un tema que no está en la exposición. Y me parecía muy interesante, por ejemplo, aquí en esta especie de contrapunteo que hemos desarrollado entre obras y publicaciones, que en este último núcleo hemos incluido unas láminas de un libro de este extraordinario grabador alemán, que es Caspar Merian, ¿no? Que editó esas vistas tan interesantes, abiertas, enormes, de pequeñas ciudades alemanas, que podemos ver en unas vitrinas que hemos concebido para ellas mismas, ¿no? O sea, diseñar esto como una especie de superficie muy neutra donde podamos ver estas obras en su valor artístico y no tanto en ese valor, vamos a decir así, editorial que poseía en el momento de su realización. En este caso también hemos incluido esas dos rarezas que toda colección de arte, y la del Museo Franz Mayer es verdaderamente pródiga en rarezas, tiene, que es estas láminas que se empezaron a editar, se pusieron muy de moda, que plantean paisajes muy maravillosos, pero maravillosos en un doble sentido, porque son vistas de lugares como el Reino de Marruecos, por ejemplo, un pequeño lugar en el Reino de Marruecos, un castillo, totalmente distorsionado, ¿no? Es decir, son unos grabados iluminados, coloreados, que están hechos a partir de unas forzadas perspectivas, verdaderamente casi que podríamos pensar en las primeras perspectivas del cubismo, por ejemplo, ¿no? Esas especies de elongaciones de los edificios, porque estos estaban destinados a un aparato de visión. Recuérdense del siglo XIX, toda esta revolución de los inventos, ¿no? De la óptica, de los inventos ópticos, que bueno, comienza precisamente
en el siglo de oro, ¿no? Cuando todos los pintores pintaban con pinhole cameras y todo eso, ¿cómo se llaman? Cámaras de, no me acuerdo el nombre ahora, las cámaras de, ahí ustedes se acordarán mejor que yo, que podemos ver en esos cuadros magníficos de los pintores holandeses, ¿no? Para efectivamente los interiores, ¿no? El representar esos interiores, empezaban a utilizar estos artilugios científicos, ¿no? De visión, de ópticas de visión, la cámara, hay cámara, pinhole cameras, no sé cómo se dice, disculpen. Pero bueno, volviendo a estas ilustraciones extraordinarias, estos aparatos se llaman zoógrafos. Lo que hacían era como una especie de viewmaster, ¿no? Primitivo, en el cual tú mirabas, te introducías en ese lugar, desde una, bueno, rusticidad, no como el viewmaster, por supuesto, pero como estar en el mundo, ¿no?, de Marruecos. Y el texto lo podemos leer en la lámina, la descripción del lugar, al revés, porque precisamente se reflejaba en un espejo, lo que permitía su lectura posterior. De tal manera que todos estos escenarios, todos estos universos sobre el paisaje están en esta exposición y ciertamente la construcción del género del paisaje ocurre en el pasado, ¿no? Me parece que la construcción, la definición de la misma práctica del paisaje es una definición histórica, ¿no? Es una definición antigua. Hay una cosa que me parece relevante y yo creo que, yo no sé qué tiempo tengo, Nuria, dime si ya le paso la palabra a nuestros queridos. Ya casi se la tienes que pasar a alguno de los Erics. Esta es la introducción para pasárselo a Eric Castillo o a Eric Pérez, ¿no? Sin embargo, ahí va. Hoy lo hablamos Eric Pérez y yo, es decir, qué interesante pensar, ¿no?, que un género como el paisaje que surge en la antigüedad, abre la modernidad, como el bodegón, tanto el bodegón como el paisaje son los introductores de la modernidad, desplazan a la antigüedad de los relatos religiosos del medioevo y se instituyen como géneros independientes, son los géneros que inventan el cuadro, ¿no? Ese objeto moderno que es el cuadro, siga teniendo relevancia y siga siendo un género tan socorrido por la historia del arte, por los artistas contemporáneos, por los artistas de nuestros días. Eso es interesante y es peligroso al mismo tiempo. Y yo creo que la discusión o la conversación que podemos tener es, el paisaje se puede renovar. Las emociones, o vale la pena renovarlo, sería una pregunta que le haría también a Eric, es decir, o a Eric Castillo, ¿ha visto en las propuestas de la pintura contemporánea mexicana, inclusive en la pintura contemporánea internacional, esta vocación por renovar un género como el paisaje? Efectivamente, cuando me refiero a renovar el paisaje, yo creo que en Eric está esa idea, o sea, hay efectivamente esa idea, lo que quiero es que lo verbalicemos, ¿no?, para ver cómo, bueno, nosotros, el público, entendemos en qué consiste la renovación del género del paisaje. ¿Apunta a renovar las retóricas del pasado o simplemente es una renovación formal? Es decir, yo creo que aquí tenemos ya un tema vastísimo de discusión, que ahí les lanzo la pelota a Eric Castillo o a Eric Pérez. ¿Quién quiere comenzar a contrapuntearme en esta conversación? Ciertamente, ahí está Eric Castillo. Muy bien, muchas gracias Carlos Palacios, gracias también a todo el equipo del Museo Franz Mayer, un saludo a Eric Pérez, qué placer platicar con ustedes. De entrada diría que la exposición está llena de detonadores, como lo ha relatado Carlos Palacios. Es muy hermosa la experiencia en las salas del museo porque es de esas muestras que desde que lo ves, entiendes que hay un común denominador, porque te encuentras las vistas de naturaleza, los pasajes de paisaje, la flora, las montañas, los horizontes, los panoramas. O sea, la exposición de entrada se cuenta sola de inmediato y después vienen las sutilezas, ¿no? Y sí, ha habido un devenir del paisaje, una serie de cambios de paradigma históricamente, y también en la fase, digamos, de las prácticas
del final de la modernidad, si lo consideramos un periodo, y del escenario contemporáneo. Por supuesto que hay algo que decir ahí, y para empezar a proponer una retroalimentación a lo que Carlos Palacios ha dejado ahí sobre la mesa de la conversación, me gustaría nada más remitirme a un momento de la exposición, y a partir de ese momento me gustaría hacer algo así como esbozar un paisaje. Me gustaría esbozar un paisaje analítico, breve, en el tiempo que me toca, o por lo menos en esta intervención. Y si tuviera que dibujar un paisaje analítico para explorar, jugando con las palabras de la expo, la naturaleza del paisaje y obtener justo un panorama que nos permita visualizar algunas realidades, yo empezaría diciendo que justo esa imagen de José María Velasco, que Carlos Palacios muy bien ha glosado y que nos cuenta que es una pieza del principio del siglo XX. Si consideramos que José María Velasco murió en 1912, había nacido en 1840, ya para cuando produjo este paisaje, de alguna manera ya se había cumplido aquello que el analista, historiador, experto en Velasco, Fausto Ramírez, había llamado los años de la poesía y la verdad, o los años del encumbramiento del prestigio de Velasco. Esta es una pintura ya de un visionario experimentado, y también esa pintura que está en la exhibición del Museo Franz Mayer, que es una pieza de estas vistas del Valle de México desde la Sierra de Guadalupe, es una pintura que nos recuerda el nivel de autonomía que alcanzó la práctica del paisaje, no solo en México, pero tomando en cuenta esta obra en México, ya desde los años 60 y sobre todo los años 70 del siglo XIX. O sea, si hubiera que poner en este paisaje de cómo eran esos paisajes, yo diría que se nota en ese Velasco, como en otros, sobre todo los que pintó en los años 70, se nota en primer lugar el giro analítico en el mundo del arte. El hecho no solo de que sea un arte producido en el contexto de una academia, sino de que está armado por componentes. Los artistas para ese momento trabajaban por componentes. El maestro de Velasco, Landesio, que en el apellido parece llevar la penitencia del paisaje, Eugenio Landesio, este pintor italiano que fue también alumno de un pintor húngaro, Károly Markó, que también el apellido parece llevar la penitencia de pintor, Markó y Landesio concibieron el paisaje por componentes. Le llamaban localidad, es decir, locación al escenario, y le llamaban episodio a la representación de la parte humana o de la infraestructura, o lo que llamaríamos nosotros la huella antropocénica, la marca de la civilización humana en el paisaje. Como bien dice Carlos Palacios, lo que fue naturaleza como foro para representaciones de otra índole en el virreinato, por ejemplo, o en la pintura europea del final de la Edad Media, del principio del Renacimiento, ahora ya es un fin en sí mismo. El paisaje se volvió un fin en sí mismo, pero se volvió un fin en sí mismo, y eso es lo que me interesa más señalar, en el momento en que el arte se produjo sistemáticamente bajo una era analítica que venía desde el siglo XVIII, y entonces ya los artefactos, las obras de arte, les podíamos llamar composición, tenían componentes, eran prácticas estructurales. Y entonces, así Markó, Landesio, como Poussin, como Claude Lorrain, habían transmitido a sus sucesivos discípulos, y en esas genealogías Velasco está presente, la idea de que tú puedes elegir un tipo de cielo, un tipo de hora del día, un tipo de estación del año, un tipo de estructura de paisaje, de punto de vista, y además poner escenas costumbristas, simbólicas, alegóricas, documentales, ficticias, contemporáneas, ancestrales. Y creo que al final, cuando uno ve ese Velasco que está ahí en un punto además muy elegante del guión museográfico, porque lo pusiste, Carlos, lo pusiste ahí donde está el segundo núcleo, pero en un punto así como axial, ¿no? Cuando uno ve ese paisaje, uno se acuerda que esto es un compendio de energías, porque hay romanticismo, hay clasicismo, hay naturalismo, hay realismo, hay visión histórica, hay idealismo, y también hay un fenomenismo enamorado de la naturaleza tan poderoso o más que la visión que pudiéramos llamar idealista. Además, Velasco y esos pintores eran agentes disciplinarios completos, o sea,
era un miembro de una sociedad de historia natural, era escritor de artículos, ilustrador. Él mismo había explorado algunas especies de plantas, de animales, como el ajolote, por citar alguna de sus investigaciones. La arqueología, ha estado en expediciones, no sé, a mediados de los años 60, en la era del Segundo Imperio, estuvo en las expediciones de la Mesa de Metlaltoyucan como dibujante arqueológico, hizo dibujos sobre fotografías, sobre grabados, cosa que siempre le preocupó mucho a la historia oficial, reconocer que Velasco también trabajó con matrices fotográficas, lo cual lo hace un artista más completo, no un artista más incompetente, como la paranoia de una visión oficial pudiera pretenderlo. Así que este explorador, caminante, dibujante, pintor, que terminaría sus días dibujando postales con paisajes en una factura muy abocetada, cosa que va contra su propia práctica de una pintura como de un documentalista visual, pues imagínense todo lo que significaba el género del paisaje como una práctica autónoma, en un momento donde el arte se vuelve autónomo en el mundo occidental y donde al ser autónomo puede dialogar con otros discursos y experiencias del contexto moderno, como son justamente las ciencias naturales o la geografía naciente, como quedó definida a partir de la investigación de Humboldt, ¿no? Ahí está el tema, por ejemplo, de ¿se acuerdan? Humboldt, cuando publica su ensayo Cosmos, en la primera década de la segunda mitad del siglo XIX, esta investigación cubre desde ahí, Cosmos, que significa orden en griego, a mí me recuerda cómo los paisajes de Velasco eran cósmicos, es decir, estaban los volcanes, estaba, por ejemplo, la cuenca del valle, estaba la zona lacustre, se veían los cerros, por ejemplo, de la parte norte en la Sierra de Guadalupe, y todo, las nubes, el humo de los incendios campiranos o en su momento de las locomotoras, la calzada hacia la Ciudad de México junto con esas figuras de mujeres con niños recolectando tunas, por ejemplo, o los boyeros con sus animales, o los pastores con sus rebaños, o escenas incluso más míticas, como aquellas de los rituales tipo Tonantzin, justo en esa zona, pues son obras que no tienen un solo género, una sola tendencia, y son cósmicas, porque son mundos cerrados en sí mismos. Ya los paisajes del final ya no son tan cósmicos, ya son fragmentos más tipo el encuadre fotográfico, y este paisaje que está en la exposición está entre esos dos mundos, el paisaje cósmico como realidad cerrada en sí misma y el paisaje de encuadre fragmentario, mucho más analítico en el sentido de la Belle Époque y la perspectiva de la fotografía. Bueno, todo eso pegó en otras prácticas como ya la de Dr. Atle, por ejemplo, ¿no? Que él ya plantea el punto de vista que se llama de los dioses, dice por ahí el catálogo que hizo el curador Carlos Ashida de Rotación Cósmica para el Instituto Cabañas de la obra de Atle. El punto de vista del espectador del encuadre es el de los dioses, es un punto de vista nietzscheano, ¿no? Muy en el estilo que pretendía Dr. Atle, y no hay huella de antropoceno. O sea, Atle quita la marca de la civilización en esa especie de anarquismo estético y nos presenta una huella de la litosfera y de la atmósfera sin la marca humana, por ejemplo. Entonces, pareciera que se hubiera regresado a un tiempo anterior al que Velasco construye mezclando naturaleza y civilización sutilmente. Ahí están O'Gorman y Siqueiros después. Voy a dejar mi conversación hasta aquí para que se integre mi tocayo Eric Pérez y nos dé tiempo para seguir conversando. Gracias. Muchas gracias, querido tocayo, qué gusto conversar contigo, como siempre, un placer. Muchas gracias al Museo Franz Mayer, muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Carlos, y muchas felicidades. Una exposición verdaderamente estimulante, tanto como esta conversación. Y qué barbaridad, digo, no sé por dónde tomar. Hay tantos puntos por donde retomar lo que se ha planteado aquí, lo que se ha dejado sobre la mesa. Pero tal vez por esta última, esta última
alusión que hizo mi tocayo a ese último momento de Adl, y lo retomaría yo para ir regresando otra vez, ¿no? Me gusta mucho este planteamiento de tomar un punto de la exposición, como puede ser el cuadro de Velasco, con esa connotación tan completa de lo que es el paisaje, con ese cosmos, ese orden. Y me hizo pensar, bueno, a partir de la visión de Atl con esta eliminación de la huella humana, y que en algunas excepcionales piezas aparece, y aparece con una potencia semejante a la que mencionas de la litósfera y de la atmósfera, ¿no? Con la fuerza lumínica de una ciudad que también pues es una ciudad de los años 30 o de los años 40, pero que anticipa ya la potencia así también nietzscheana de el dominio de una fuerza como es la luz, ¿no? Incluso ahí por ahí me recuerdo de sus pocos paisajes urbanos de San Juan de Letrán, con esa explosión de potencia lumínica. A partir de ahí daría unos pasos para atrás en relación con el orden cósmico que tan espléndidamente definió Eric, porque me hizo pensar en otras cosas que están transversalmente vinculando todas estas obras, o mucho de lo que interesa de estas obras. Y es cuando hablas de esa totalidad en la que están los volcanes, están las nubes, está la fogatita del pueblito, está la ciudad, está toda la cuenca, están los especímenes de flora del valle, y por supuesto la escena del primer plano que no podía faltar. O sea, ese compendio absoluto es posible porque hay una relación entre ese todo y esas partes que tú muy bien enunciabas, y hay toda una historia alrededor de ese acomodo, de la posibilidad de ese acomodo, y que tiene que ver con ese empleo de la cámara oscura, por ejemplo, ¿no? Esa fascinación de un Canaletto o de muchos otros artistas del siglo XVII, XVIII, ¿no? En el que esa capacidad, o sea, porque la complejidad óptica es impresionante. Damos por hecho, ya ahora hablamos del foco, de la profundidad de campo, de la visión periférica, pero si nos ponemos a pensar empíricamente en eso, sigue siendo una cosa complejísima, con todas las realidades ampliadas de la virtualidad y tal, que pueden ser capaces de generar una realidad mucho más real que la realidad. Sin embargo, en muchos aspectos siempre se queda corto, y siempre no deja de haber una cuestión artificial con respecto a la complejidad de una experiencia como estas. Y ahí me interesa mucho como que conectar estos momentos como están separados en el tiempo por la historia del arte, de repente parecen anacrónicos entre sí, pero que en realidad hay un trasvase profundo de comunicación entre un pintor del siglo XVII que está analizando cómo puede entrar, cómo se puede acomodar el todo de esa composición en función de distorsiones, de ópticas, de reducciones, de acomodos, etcétera, en un artista contemporáneo como Hockney, que toda su obra está dedicada a eso, ¿no? Y si ahora lo fragmento en una retícula, y si ahora lo amplío de esta forma, y si ahora lo... ¿no? Y esa maleabilidad, digamos, de una cosa tan aparentemente trivial y dada y aburrida incluso, como puede ser el espacio en una superficie, es algo que nos mete como a la profundidad, que es lo que a mí me ha interesado, lo que me apasiona de ver pintura y de dialogar con estos maestros que uno conoce y reencuentra y visita, y
y que vivieron hace muchos siglos, pero está ahí, ¿no? Entonces ese era un punto, ¿no? Subrayar a partir de este material tan, tan rico que nos dejó Eric en su intervención, esta profundidad de cosas que están ahí y que se fueron generando, porque no, además es muy interesante entender esto no como una universalidad humana que en todos lados sucede y es así siempre, sino es una particularidad de una forma de entender un género de pintura en Occidente en los últimos 500 años. Y eso es todavía más apasionante, ¿no? O sea, porque solo es una parte de un complejo infinitamente más grande y complejo, valga la redundancia. Y bueno, pues dos breves notas también que hice al respecto de lo que mencionaba Carlos Palacios, respecto a estas curiosidades de la perspectiva y de la óptica. Creo que ya están englobadas en un contexto un poquito más amplio, porque todos sabemos que todo esto es como una cosa de cajas chinas, y a veces uno no, nada más alcanza a mencionar una cosa, pero si otro interviene y la pone en ese 2-3 capas de contexto mayor, vamos ayudando al público a entender este complejo tan divertido. Ahí ya está, digamos, mencionada. Pero otra cosa que me encantó es esta cuestión que Carlos mencionaba de cómo el Velasco es cronológicamente la última pieza de la colección del Franz Mayer. Me hizo recordar cómo Goya es lo más reciente que está en la colección Lázaro Galdiano de Madrid, que es otra de estas colecciones excéntricas. Y eso que, bueno, vincula a la historia de la pintura europea desde finales de la Edad Media, desde el gótico hasta ese siglo XIX de forma tan extraña, porque hay muchos huecos. Siempre en este tipo de cosas hay muchos huecos, y esa presencia, esas islas que emergen y ríos subterráneos que se entierran, son muy interesantes. Y otra cosa, esta cuestión del paisaje americano, con este manejo de la desproporción que el cronista hace para exagerar lo maravilloso, y que puede usarse siempre para exagerar lo maravilloso del gran descubrimiento, cuando Cortés ensalza a una ciudad nunca antes vista y maravillosa y única, porque lo exalta a sí mismo, o viceversa, ¿no? O sea, todas las formas en las que se denigra, y hay un debate, o sea, la forma en la que la pintura y estas maneras aparentemente inocuas de plantear un cuadro están insertas y tienen una connotación de poder, una connotación histórica, una connotación cultural, ¿no? Entonces, estoy un poquito apresurado, no quisiera invadir demasiado el tiempo de participación de todos. Yo aquí lo dejaría casi como un nuevo juego de una ampliación del juego de temas que podemos platicar aquí en lo que quede de la conversación. Les agradezco mucho y ojalá y tengamos tiempo para conversar un poquito más. Carlos o Eric, no sé si tengan algún comentario. Antes de pasar también a ver si el público quiere participar. Bueno, uno muy breve, quizá a reserva de dejar tiempo para Carlos Palacios también, por supuesto. Sí, todo esto es importante, porque lo que se entiende de que el paisaje haya estado detrás de otras representaciones y que después sea el paisaje lo que está en el lugar de importancia, no significa, como bien ha caracterizado también Eric Pérez, que no se pudieran derivar interpretaciones sociales, políticas, de lo que está pasando en esas escenas.
Estos paisajes de Velasco nos muestran un México sin un tiempo concreto, porque podría ser el paisaje del momento contemporáneo al pintor Velasco, pero puede ser de repente un México como en aquel valle donde se ve el águila, un México mitográfico, o como cuando representó en su primera vez el Valle de México, una escena de cacería prehispánica, o puede ser un México del siglo XVIII, o puede ser el México de la inauguración del tren en los años 70 del XIX, o puede ser el México del Porfiriato. Es decir, creo que Velasco es el primer artista que en el ejercicio del paisaje logra presentar algo que a mí me parece que sí define en cierto sentido a México, que somos una nación que vive en lo prehispánico, en lo moderno, en lo premoderno, en lo posmoderno, en lo colonial, en lo poscolonial y en lo actual. O sea, la cultura mexicana tiene en una sola calle la cantera y el tezontle, tiene las reminiscencias de la comida prehispánica, tiene las casas señoriales del porfiriato y tiene la era tecnológica. En la misma estampa urbana está todo. Eso se ve en el paisajismo del cine contemporáneo. Habría que hablar de fotografía y fotografía cinemática para completar la visión donde se cumple el paisaje en el mundo contemporáneo, más allá de las artes visuales. Que ahí estarían Los Olvidados, como una película que es muy importante el paisaje para dar una idea de la antimodernidad o de desmodernidad, ¿no? Creo que esos paisajes que se ven en Buñuel, que son la representación del desmoder, ¿no? En el sentido de la carencia de matria, porque los olvidados son huérfanos, y se ve ahí la creación de los edificios del medio siglo, pero a la vez se ve el horror en el que viven las familias, los olvidados. No hay modernidad. La película empieza con una reflexión sobre el paisaje urbano y el futuro de los niños en esa fábula tremenda, ¿no? Y al final Pedro cae por un basurero como si fuera una vertiente como las que pintó Velasco, en una ciudad perdida donde ni siquiera su madre, y miren que en el cine las madres siempre saben dónde está el niño perdido, en Los Olvidados es tan tremenda la demostración que Estela Inda, la madre, la actriz que representa a la madre de Pedro, cuando pasa junto a su cadáver, que es llevado en un burro, como en una escena de un episodio landesiano, no puede ni siquiera darse cuenta que su hijo está muerto ahí porque ya no hay conexión entre la madre y el hijo. Ese es el tamaño del paisaje de Buñuel, que de ahí como una estampa más a reserva de lo que quiera decir también nuestro curador anfitrión Carlos Palacios. Bueno, qué interesante que nos quedemos hablando de Velasco, porque efectivamente voy a comentar algo sobre eso. Es muy cierto lo que está diciendo Eric Castillo, y por supuesto completado por lo que dije Eric Pérez, pero este tema arcádico que está en la pintura de Velasco, ¿no? El desarrollo urbano que podemos ver, sobre todo en la pintura que está en la exposición del Museo Franz Mayer, es un desarrollo urbano que está, vamos a decir, minimizado por lo rural, por el espacio de lo rural. Es una pequeña ciudad, casi pueblo todavía, ¿no? La que podemos ver en esa pintura. Y creo que Fausto dice esa interesante reflexión, es decir, él está, y me lleva a mí a pensar que ese tema de la Arcadia está en Velasco precisamente ahí. Él dice efectivamente que estas pinturas últimas, donde se enmarca, donde se encuadra este lienzo que está en el Museo Franz Mayer, evitan la presencia del urbano. Poco más o menos dice eso. No, la palabra evitar no es la que utiliza precisamente, pero dejamos aparca un poco el desarrollo del urbano para privilegiar ese lugar de lo natural y de la naturaleza, que es una forma de arcaísmo y de una Arcadia mexicana, diría yo. Y como nosotros podemos ver en las otras pinturas, por ejemplo, la pintura de ese paisaje italianizante del llamado Horizonte, que está poco antes de este Velasco, ese tema de la Arcadia es un tema fundamental, ¿no? Entonces, es interesante cómo Velasco renueva ese concepto. Y otro tema que es muy interesante de este del desarrollo del urbano es que efectivamente, por ejemplo, para los impresionistas, todas esas pinturas de paisajes que hacen en las afueras de París, cuando se van a los ríos, ¿no? Los domingos, los parisinos a pasear el domingo, una especie como de Xochimilco en París. El fondo de esas pinturas de los impresionistas es el desarrollo industrial, el incipiente desarrollo industrial de los barrios del extrarradio parisino, ¿no? Esas pequeñas fábricas que uno puede ver trémulas por ahí, un poco así como escondidas bajo la perspectiva aérea de bellísima de las pinturas de Renoir, de Manet, de Monet, cuando se van a... Ay, no me acuerdo el nombre de este recodo del Sena, donde se iban
a pasar el domingo los parisinos y se iban los pintores a pintarlo. Entonces, es muy interesante porque efectivamente el paisaje es una especie de dispositivo para pensar el lugar, finalmente, ¿no? Es decir, ¿dónde políticamente, inclusive, como tú bien dijiste, Eric, es decir, ¿dónde se ubica la trascendencia de un lugar? Precisamente para mí, en la pintura de paisaje, ¿no? Yo creo que Velasco lo logra de manera increíble, ¿no? Precisamente con ese tema que anunció Eric Pérez de esos anacronismos que son tan, tan vigentes, valga la paradoja. Gracias. Y que creo, además, ahora que comentaban esto, que varios de estos temas, Eric Pérez, están presentes en tu obra, ¿no? Tú has transitado justamente, y me acuerdo de una exposición que creo que curó Eric Castillo precisamente, no estoy segura, de uno de una exposición que hiciste de cuadros de gran formato, donde justamente transitas entre estos paisajes, paisajes puros, y esta parte urbana y estas distintas capas o niveles de interpretación entre pasado y presente, ¿no? Me parece muy interesante todo este recorrido, que además da oportunidad de ver la exposición donde se pasa de este margen donde el paisaje, la naturaleza tiene simplemente una representación simbólica y didáctica, un pequeño guiño, hasta el momento en el que abarca todo. Y también es muy interesante esto, y se lo digo a nuestros públicos que vienen al museo, esta exposición nos ofrece esta oportunidad de justo repensar dónde está nuestro punto de vista, dónde está nuestra mirada, desde dónde nos asomamos, qué vemos ahorita, qué vemos, qué horizontes vemos, además de los horizontes fragmentados de esta gran ciudad, a dónde nos asomamos, a dónde podemos ver de lejos. Es una exposición para gozar realmente, y también ver cómo estos grandes observadores siguen siendo tan vigentes en la actualidad. Quiero decirles algunos comentarios que tenemos aquí. Tenemos alguien que pregunta que dónde se puede ver obra de José María Velasco. Bueno, pues aquí en la Ciudad de México, de entrada aquí en el Franz Mayer, tenemos algunas buenas obras, y también, por supuesto, en el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, que está aquí muy cerquita en la calle de Tacuba. No sé si alguno de ustedes quiera dar otra recomendación para ver a Velasco. El Museo Slim, ¿no? Tiene. Claro, también. ¿Cómo se llama el Museo Sumaya? Museo Sumaya. También están diciendo que este conversatorio es una buena introducción e invitación para asistir al museo. ¿Algún artista llega a hacer una obra crítica analítica con respecto a un paisaje específico desde otra óptica? Es decir, ¿pintó su propia versión sobre la de otro artista usando el mismo escenario? Es una pregunta que nos hace. Eric Pérez tiene mucho material en ese sentido. Ahí lo tiene. Y yo diría Joaquín Flores, a lo mejor, ¿no? Joaquín Flores, un pintor joven que tiene vistas del valle que están llenas de basura, para de alguna manera un contrapeso a todas estas visiones del valle en una era promisoria, ¿no? Pero Eric Pérez, bueno, me tomo la libertad de decirlo yo para que él echen un ojo a sus redes. Ahí en las redes sociales tienes mucho material, ¿no? En tu carrera, ¿no, Eric? Algo de eso. Muchas gracias, Tocayo. Sí. Y y un último comentario, porque de aquí partimos hacia ahorita que menciona Eric el caso de Joaquín Flores, que concuerdo completamente en que es un buen ejemplo de esto, y justamente por ser este paisaje deteriorado y esta pues visión del paisaje, de justo lo que mencionaba Nuri, ¿no? A dónde puede uno voltear a ver un horizonte y uno puede voltear a ver una obra como la de un artista joven como él. Y claramente pues ve esto, el graffiti, la basura y demás. Pero yo no quisiera que despidiéramos esto sin comentar que así como se partió del cuadro de Velasco, pudimos haber partido también del cuadro de Juan Correa.
Y esa es como room, darle la vuelta e irnos a unos no demasiados, pero unos siglos antes, y cambia completamente la perspectiva, ¿no? Y ahí lo que se ve es un paisaje de esos que se ven cuando se cierran los ojos, no el paisaje real que va a tardar mucho tiempo en ser capaz la pintura mexicana de aprender, como con Velasco, pero sí una visión tan única, tan especial, que es capaz de mostrarnos las abejas del panal, algo que solo un pintor contemporáneo podría tener el arresto y uno bueno para poder hacer, que uno vea desde lejos las abejas, punto, ¿no? Como un ejemplo del magnífico logro pictórico de un artista novohispano. Justo nos están preguntando aquí que si podrían mencionar el nombre de la pintura de Juan Correa, que porque solo conocen el de la Catedral Metropolitana y quisieran conocer el nombre. La Virgen de la Valvanera, sinceramente, cuadro, que es un cuadro verdaderamente mágico. Y lo que dice Eric de las abejas es fantástico, porque parece casi un guiño humorístico. Es decir, es como ese momento caricatura, ¿no? Donde cae el panal y salen las abejas y pican a todos y salen corriendo. Ese momento es fantástico, aterriza esa aparición, es el momento mágico de una aparición de una virgen en la corteza de un árbol, en un momento prácticamente como de una cotidianidad y de una prosaico prácticamente. Es decir, esas abejas que, como dice Eric, están impecablemente bien representadas, que se ven desde lejos las abejas. A mí me llamaron poderosamente la atención. Son lo que diría Alberti, unos admonitores del cuadro. Es decir, ese cuadro gana sentido a las abejas, que son el momento como de correcaminos de la pintura, ¿no? Y luego, Carlos, tú hablas en tu texto de la relación entre la naturaleza y la iconografía mariana, es decir, de la Virgen. Fíjate cómo en Nican Mopogua y en el relato de la Guadalupe es la visión de un paisaje, es el Xochitlalpan. O sea, es la aparición de la Virgen se traduce en una historia de un paisaje, donde aparece el campo florido, como decía León Portilla, Miguel León Portilla en su investigación de Tonantzin, el paraíso prehispánico del Xochitlalpan, el jardín florido, como es Arcadia, ese Edén, digamos, prehispánico, tiene que ver con la iconografía mariana, y por ahí empieza también otra historia. La exposición tiene, bien dicho, Eric Pérez, Carlos Palacios, tiene muchos portales a distintos paisajes, analíticos, gozosos, de percepción, extraordinario, ¿no? También tenemos aquí, Ana Inti nos dice, sobre la pregunta de Carlos Palacios, de la validez de reinventar o retomar el paisaje actualmente. Ella dice, no sé sobre los artistas, pero desde la sociedad, pues está el tema ecológico, la contaminación, el cambio climático, de ser la naturaleza esta fuerza inmensa y nosotros pequeñitos en ella, es al revés, ahora la naturaleza está en peligro y su suerte está en nuestras manos. Supongo que el arte creará desde esto. No, pues tienes toda la razón, es decir, y además ahorita hay una enorme preocupación en el ámbito del arte contemporáneo de todos estos temas, es decir, si hay un tema, bueno, básicamente ciudadano, que sigue siendo, bueno, el arte político no es otra cosa, sino la preocupación ciudadana es precisamente este tema de la naturaleza, ¿no? Claro que el paisaje es otra cosa que la naturaleza, ¿no? El paisaje es como esta construcción intelectual alrededor de la naturaleza, pero sin duda también, es decir, estaba comentando Eric Castillo, que conoce, bueno, es el radiografista de la escena del arte contemporáneo mexicano. Este pintor que yo no conozco de paisajes mancillados por la contaminación, es decir, ahí está esa preocupación que tú, Ana, tan bien describes, ¿no? También preguntan dónde se encuentra este cuadro de Correa. Bueno, les queremos contar que esta exposición está conformada justamente con pinturas de la colección del Museo Franz Mayer, entonces pues aquí las encuentran. También están preguntando cosas ya más de logística de cuándo está abierto el museo. Les cuento que el museo está abierto de
martes a domingo. Los entre semana estamos abiertos de 11 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana de 11 a 6. Extendemos nuestro horario una hora más. Y los martes es entrada gratuita, que también por aquí me hacían esa pregunta. Y la exposición va a estar hasta el 15 de abril, así es que tienen oportunidad de venir con calma, de disfrutar. Además, se disfruta mucho este museo con su claustro. Se disfruta muchísimo esta exposición, que efectivamente son ventanas para descubrir cosas. Pueden estar mucho tiempo frente a cada una de estas obras y seguir descubriendo cada vez más cosas. Tenemos cédulas para niños también, donde los invitamos a observar, a meterse a la imagen, a ver qué se siente, a qué huele, y qué se escucha, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos caminar, y también toda esta parte simbólica, para que vean que el paisaje, además, bueno, en ciertos momentos históricos quería decir más cosas. Entonces, un animal no nada más está ahí porque sí, sino que tenía un mensaje que dar, o una flor como la rosa, que significa el camino del buen cristiano, que podía ser espinoso y luego florecía. En fin, hay toda una serie de símbolos y de temas súper interesantes que vale la pena venir y descubrir. No sé si quieran cerrar la sesión con algo, Carlos, Eric Castillo, bueno, Eric Pérez. Yo básicamente quiero agradecerle a Eric Castillo esa extraordinaria intervención sobre Velasco, iluminadora, y agradecerle a Eric Pérez también su participación y efectivamente esa reflexión del artista que me parece tan interesante, tan oportuna, sobre todo un artista que ciertamente renueva este género. Yo me voy a autorresponder la pregunta que hice al principio, pero que Eric es uno de los pintores de paisaje contemporáneo más interesantes que hay ahorita. Les recomiendo mucho que vean su trabajo, y sobre todo porque es una pintura inteligente, llena de anacronismos, en el sentido de los anacronismos que a nosotros nos gustan, que son los que renuevan. Por aquella frase extraordinaria que decía Ramón Gómez de la Serna, el crítico español, donde no hay tradición, hay plagio. En total, que es la pintura de él, que es una de las más originales ahorita e inteligentes en torno al paisaje. Y agradecerle al museo, efectivamente, la oportunidad de hacer esta curaduría, de su equipo de exposiciones, que son unos trabajadores impecables. Alejandra La Paz, por supuesto, su directora, agradecerle la invitación a hacer esta curaduría. Al equipo de educación, que efectivamente, como dijo Nuria, lleven a sus niños, porque es verdaderamente divertido lo que diseñaron para ellos. Entonces, bueno, nada, gracias Eric, gracias Nuria, y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, gracias por su participación, gracias Carlos por esta extraordinaria curaduría, y pues los esperamos, los invitamos a visitarnos. Ojalá que vengan a visitar esta exposición. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias.